mi estudio. Muéstrame la foto. Bueno, en este momento vamos a hacer el ensayo de la mini catadora para laboratorio de Industria Haber. Aquí vemos el disco donde se puede regular la presión. Aquí vemos que esto se puede girar sin problema. Y entonces ya ahí se hace la calibración, dependiendo del grano o lo que se vaya a limpiar. Bueno, entonces aquí vamos a proceder a aprender la maquinita. Ahí ya encendió. Ya está lista para funcionar. Esta ventanita es de inspección. Una ventanita para limpiar la malla o hacer algún cambio. Bueno, vamos a proceder. Aquí vemos que es un café que está contaminado, pues que está sucio, con ripio, con cascarilla. Y vamos a proceder a la limpia, a la clasificación. Y vemos, comenzamos a ingresar y vemos cómo está saliendo la parte limpia, la cascarilla y limpia hacia adelante, y acá atrás sale el grano bueno. Eso es todo. Aquí podemos apreciar cómo quedó el grano, y en la parte de adelante ya vemos que salió la cascarilla, el ripio, el mugre perfectamente. Pues a nombre de Industria Haber, Armenia Quindío. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos lo que es el caracol y la turbina. La turbina es tipo jaula de ardilla. Aquí, como podemos apreciar, tiene un buen balance, un buen rodamiento. Y este sería el caracol. Listo. Aquí tenemos lo que es la base de este caracol. Iría soldado en una sola pieza. Aquí vemos cómo estamos ensamblando las partes de esta mini catadora. Aquí tenemos la caja. Y esto iría algo así, ensamblado acá. Aquí vemos cómo luego en este punto le vamos a hacer, aquí iría otra tapa también. Vamos a ver cómo queda más adelante. Aquí abajo va un marco en ángulo de 3/4. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos lo que son los aros. Este es aro, es para colocar el cono de entrada. El cono de entrada. Aquí le vamos a trazar un cono, lo pegamos de acá y ese cono va a llevar esto. Esta sería las escotillas de regulación para la entrada del aire, la presión. Para que regular la presión de aire dentro de el ducto, se quedaría casi como vemos en esta foto, por ejemplo. Bueno, ahora aquí tenemos lo que es las bridas para colocar las mallas. Aquí van las mallas que hemos enseñado. Entonces va una acá y la otra al otro lado. Es para asegurar las mallas laterales. Listo. Lo mismo que aquí va el marquito con la malla que enseñé anteriormente. Aquí vemos también que ya hemos doblado lo que es el cuerpo. De lo que es el cuerpo central de la catadorcita o limpiadora.
sería ahí. Fijado mediante bridas o platinas, marquitos de platino. Pues vamos viendo cómo va quedando. Y seguimos viendo el proceso. Bueno, aquí vamos con el cabezote cabeza de la pequeña catadora limpiadora de granos. Usualmente colocamos estos tornillos en todas estas partes, todas estas mallas, pero esta vez vamos a dejarlo con remache porque vemos que no amerita poner tornillos tan pequeños y para soldarlo y todo, entonces se nos dificultaría. Y vemos que es una buena decisión. Aquí van, entonces vamos a hacer los marquitos en platina, aquí también va a marquito en platina, aquí va el enmallado, un aro. Aquí tenemos la malla. Ok. Ahora. Bueno, entonces acá se le está ya adaptando lo que es las mallas laterales. Aquí pensamos colocar una serie de remaches para esta ocasión. En los modelos más grandes sí ponemos tornillos, que sean de cuarto, de 5 y 10, pero en estas sí vamos, nos hemos decidido por remachar estas partes. Lo mismo esto de acá arriba, esta parte superior. Bueno, ahí vamos viendo. Bueno, aquí estamos pintando las piezas para la mini catadora. En este momento tenemos ya las piezas aquí por separado, ya las se han pintado. Listo. Ahora lo que vamos a proceder es a el armado. Vamos a armar esto y vemos cómo quedó prolijo todo. Bueno, vamos a proceder con el ensamble. Aquí vamos avanzando con la mini catadora de laboratorio.
vemos la mini catadora de Industria Haber, catadora para laboratorio. Bueno, aquí acabo de hacer las conexiones. Vamos a utilizar entonces ya esta extensión, este cable. Con polvo a tierra. Y conectamos, y aquí nos va a marcar el voltaje que hay en la red. Bueno, vamos a ensayar esta mini catadora para laboratorio. Vamos a ver, a sacarle todas las impurezas, cascarillas, ripio, y dejar el grano bueno a un lado. Digamos que acá va a caer, acá va a caer entonces el grano bueno, y aquí va a caer la cascarilla o grano balsudo o impurezas. Aquí vemos cómo hizo la separación. Okay.